Señores, bienvenidos a un nuevo video. La verdad que es muy alarmante. Acaba de salir un audio, se filtra una revelación de audio, donde días antes de la trágica muerte de la pastora Zulma, es lamentable. Ante este hecho aparece una revelación que acabamos de filtrar el audio, ¿no? De otro canal. Lo hemos sacado el audio nada más de la dicha revelación. Que vamos a escucharlo y luego estaremos analizando minuto a minuto. Buenas noches, Yesía, ¿cómo está? Dios te bendiga. He estado escuchando, anoche me enteré de la muerte de la pastora en Colombia, en Barranquilla. Yo soy de Barranquilla también. Y quería decirte que ayer cuando tú estabas en la noticia, el Señor me recordó algo. Yo tuve un sueño en el mes de diciembre, como principio de diciembre, y donde yo estaba en una casa y había una persona, habían dos hombres, pero que uno de esos hombres era, o sea, como si fuera malo, pero yo lo defendía, ¿sí me entiendes? Y en una de esas, el hombre me atacó por detrás como si me fuera a violar, como si me fuera a violar, ¿sí? Y yo me desperté. Yo me desperté y dije, Señor, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? Yo comencé a reprender el espíritu de violación, todo eso, ¿sí? Y ayer, que yo estaba escuchándote el video de la muerte de la pastora, yo dije, wow, Señor, tú me revelaste esto. Porque yo soy pastora, entonces el Señor me muestra en el sueño yo, pero no era yo. Era una pastora que la iban a coger de sorpresa por detrás y como si hubiese sido violada, ¿sí? Y sí, ese muchacho es culpable porque el Señor me muestra eso en el sueño. Y en el sueño yo sabía que ese muchacho lo estaban acusando de algo, o sea, pero yo lo estaba defendiendo. Y yo entiendo que nosotros los pastores, como tenemos ese amor de Cristo, ¿sí? Aunque la persona sea mala, siempre lo queremos defender en el sentido de que Dios lo puede salvar, Dios lo puede restaurar, Dios esto y lo otro. Pero ese hombre me cogió de sorpresa. Yo estaba de espalda y él me cogió de sorpresa y me viola como si me viola, así por detrás. Y yo entendí que con lo que se pasó con esa pastora, ella fue sorprendida, ella no se esperaba esto, que el hombre la cogió por detrás y yo sé que hubo violación porque en el sueño Dios me muestra como si el hombre me viola por detrás, ¿sí me entienden? Y bueno, eso es lo que quería compartir contigo. Sí, ese muchacho tiene que ver con la muerte de la pastora. Dios me lo habló antes que sucediera, pero como yo me veía en el sueño, pero me entendí ayer que es el ministerio, porque yo soy pastora también, y la persona que fue atacada fue una pastora. Y eso nos sirve a nosotros de referencia que no podemos confiar en todo el mundo porque Satanás está como loco, está como desesperado utilizando las pobres almas perdidas para cometer sus fechorías, ¿sí? Y esto hace parte del juicio que viene para la casa de Dios, ¿sí me entiende? Que comienza por nosotros la persecución de los pastores. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado.
Esto a mí me tocó muy fuerte en el sentido de que yo dije, wow, Señor, tú me revelaste esto. Pero yo pensé que como yo me veía en el sueño que era yo, no. Él me muestra que soy yo como para decirme que es una pastora que estaba en peligro, ¿sí me entiende? Pero yo no la conozco ni nada de eso. Que era para que orara y investigara más a fondo con el Señor. Y mire el caso, Dios me lo reveló, hermano. Dios me reveló y ese muchacho fue quien la mató. La violó y, o sea, porque en el sueño eso fue lo que yo vi. Y la mató. La mató. Y sí, porque en el sueño, en el sueño yo sabía que lo estaban culpando de algo, como que había hecho algo, pero yo lo estaba defendiendo. Y posible que alguien le hizo alguna remarca a la pastora de por qué dejó entrar ese muchacho ahí. Porque es que en el sueño yo lo estaba defendiendo, ¿sí? Yo estaba defendiendo de alguien y mientras que yo lo estoy defendiendo, él viene y me ataca por detrás. Entonces sí, ese muchacho tiene que ver con la muerte de la pastora. Dios le bendiga, hermano. Bien, ya hemos visto, perdón, ya hemos escuchado el audio de la supuesta revelación que podría ser, ¿no? Podría ser, no está nada claro. Supuestamente en el audio lo dice, pero ustedes quiero que me dejen sus comentarios. Para mí, que simplemente fue un sueño, ¿no? Pero para él dice que supuestamente se basó en, para la pastora, también puede ser. Pero no sé, señores. Quisiera que tú me dejes tus comentarios acá en la parte inferior para que tú mismo veas, ¿no? A ver, según tu comentario, según lo que has escuchado, puedas recalcarnos. Así que, sin más nada que decir, nos vamos a estar viendo en un nuevo video.